Una nueva tragedia en Pakistán. Una explosión ha cobrado la vida de 7 personas y ha dejado decenas de heridos. Al menos 7 muertos y más de 70 heridos dejó una explosión en una escuela religiosa de Peshawar, al noroeste de Pakistán. Cerca de 1000 niños se encontraban participando de un seminario del Corán cuando una bomba de tiempo de al menos 5 kilos explotó, desatando el caos y la tragedia en el lugar. Las decenas de heridos, en su mayoría niños, fueron trasladados a hospitales de la zona. Varios de ellos se encuentran en estado crítico, por lo que se teme que el número de víctimas incremente rápidamente. Imágenes en las redes sociales muestran vidrios rotos y demás destrozos dentro de la escuela, mientras familiares desesperados llegaban hasta el lugar de los hechos en busca de sus hijos. Hasta el momento, ningún grupo ha reivindicado la autoría del atentado. Las autoridades señalan que la persona que ingresó al seminario con la bomba colocada en una bolsa se retiró antes de la explosión. En tanto, continúan las investigaciones para dar con los responsables.